Vamos a continuar con más información, como es habitual en Norte Radio Trujillo, en las mañanas de Norte Radio Trujillo. Y ahora les voy a proponer pues que hagamos un ejercicio de memoria y nos vayamos a 16 meses atrás, tiempo en el que Antonio Suero asumía la presidencia del Club de Mayores, de la Junta Directiva del Club de Mayores de Huertas de Ánimas. Yo recuerdo en aquellas primeras entrevistas que hacíamos en esta toma de posesión, bueno, pues que Antonio Suero y todo su equipo directivo, hay que decirlo, venían cargados de ilusiones y de proyectos. Todo eso, al cabo de unos meses, parece ser que ha dado al traste. Tan es así que bueno, Antonio Suero está hoy aquí porque en unos días se va a celebrar una nueva votación para una asamblea para elegir nuevos cargos, nuevo presidente en este caso, y no sé si también el resto de la junta directiva. Ha habido ahí una serie de problemas que hoy queremos que nos cuente Antonio Suero. Él quiere, porque realmente tenemos que decir que ha sido Antonio el que nos ha pedido aclarar su situación antes de marcharse, porque esa es la realidad. Antonio no vuelve a presentarse a las elecciones. Bueno, pues tras todo este largo preámbulo, Antonio, darte la bienvenida. Buenos días. Buenos días. Y bueno, hacemos esa historia desde que cogiste la presidencia hasta ahora. ¿Qué es lo que ha pasado para que se rompieran todas esas ilusiones, esas esperanzas, todo ese equipaje de trabajo que teníais, un montón de proyectos? Bueno, proyectos los cogimos con mucha ilusión. Hay algunos que se han celebrado, se han realizado. Por ejemplo, el coro de mayores existe y creo que seguiré asistiendo. Y sería lamentable que se dejara, ¿no? Después teníamos un proyecto que era muy ambicioso, que era el tema de la escuela de oficio. Pero resulta que yo pensaba que entre los compañeros que estábamos en la directiva tenían ilusión también, y me he equivocado, no tenían ilusión ninguna, porque cuando ha llegado el momento de hacer cosas han dicho que nada, que eso, la escuela de oficio, eso es para otro tema, que no corría prisa ninguno. Yo no sé cómo en la situación que estamos, cómo no corre prisa, pues ya vamos, la edad es bastante avanzada y hay que buscar a gente jóvenes que vayan, que suelan dar... Vayan tomando el relevo, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Pero bueno, mi visita de hoy aquí, gracias en lo primer lugar por darme los micrófonos, ¿no? Por supuesto, a ti y a todos los demás. Y es la convocatoria, como se han convocado elecciones para el próximo domingo, es un poco... informar del tema de las elecciones y ya otro día tranquilamente. Sí, ya pero Antonio, aunque sea un poco por encima, ¿qué es lo que ha pasado para que se haya roto esa, pues hasta amistad incluso? Sí, hasta la amistad totalmente, vamos. A mí se reunieron y me escribieron una carta, vamos, que es lamentable que compañeros haciendo un trabajo, personas que lucharon a mi lado, y yo luché con ellos con una ilusión grandísima, pero bueno. Ellos creen que sin mí son mejores, pues ahí está. No han tenido narices de hacer una candidatura a ellos, han tenido que agarrarse otra vez al presidente antiguo Cuba, Juan Bravo Barrao, sí. Y creo que también... Que es la candidatura que se va a presentar. Sí, ahora te diré los nombres, porque la tenemos como... las elecciones empezaron, la convocatoria empezaron el día 7 de febrero, ya lo anunciamos, el día 8 cerramos el libro de registro de socios para que ya no puedan votar más gente más que hasta ese día, ¿no? Todo lo que estuviera apuntado en ese día es cuando pueden votar, y ya el que se apunte no puede votar para el día 17 que hacemos las elecciones. El día 3 de marzo presentaron la candidatura, la única que ha habido, que es de Juan Bravo Barrado, que presentó una candidatura encabezada por él, y detrás pues iban siete personas que estaban con nosotros, más otro el tesorero que había antes, o secretario, no sé, porque hacía las dos cosas a la vez, Manuel Sánchez Maldonado y Francisco Blasque Fernández,
Juan José Flores Bravo, son los que van acompañando a los siete señores esos que mucho, mucho discutir, mucho humillar y mucho tirar por tierra a la directiva que estamos, hablo directiva, la secretaria, el tesorero y el presidente. ¿Esos estáis, digamos, esos, alineados en el mismo sitio? Sí, 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 eso estamos todos, porque realmente la... el tema nuestro era respetar los estatutos, y estos señores, los estatutos, vamos, bestialidades, nos hablamos cada vez que hablamos del estatuto, de los estatutos, ellos del estatuto como si no existiera para ellos, es decir, que ellos era su aire, ellos mandaban, ellos querían dar habitaciones, ellos como si fuera el club de ellos. Y el a club... ver, es que estás hablando así de muchas sí. cosas y la gente dirá, que esto no sabemos de qué va la cosa, porque sí que nos gustaría saber un poco, bueno, pues, ¿por qué se rompió todo, Antonio? Es que tú no das vueltas, pero no nos lo cuenta, eres como los políticos que solo dicen lo que quieren. Pero bueno, yo sé que se te ha tachado de dictador, que, sí, contabas con el resto para determinadas cuestiones, que ha habido ahí un problema, tú has hablado de una habitación o de habitaciones, ha habido problemas de cesiones de habitaciones, ¿no? Cuéntanos un poco rápidamente, bueno, aunque yo sea. Yo rápidamente nunca he sido dictador, he luchado, realmente... A todos los he tratado, vamos, con una delicadeza increíble, a todos, porque aguantaba mucho, muchas cosas de ellos aguantaba, porque es que en el tema de las habitaciones y el tema de dejarla, tal del bar, y yo no quería entrar en ese tema nunca. Nunca, porque realmente el club es del ayuntamiento, no porque es... ahí pidieron los que llevan el bar una habitación para su comodidad o para lo que fuera, bueno. ¿Y qué ha pasado con eso? Es el tema ese es que nosotros, no es nuestro eso, es del ayuntamiento. Y está cedido y no tenemos ni papeles la cesión, es decir, que por eso había una serie de... algo de problemas, que nos han cambiado toda la cerradura porque nosotros no tenemos ni sesión. Porque es que ha tenido que intervenir hasta el ayuntamiento. Sí. Bueno, realmente que a lo mejor ha intervenido y ha creado el problema, a lo mejor, que no lo sabe exactamente, es una de las cosas que no puedo hablar hasta que no... bueno, pero si, vamos a ver, si el ayuntamiento ha intervenido es porque se le habrá solicitado. Aquí hay un problema y necesitamos que vengan y resuelvan. Sí, el presidente... Supongo. El presidente nunca ha solicitado al ayuntamiento eso, pero bueno. Hacía más caso, había personas dentro del ayuntamiento que hacían más caso a los de la directiva que al presidente, pero bueno, eso es normal. Yo hasta ahí llego porque la política es así y está mucho tiempo en política y ahora volveré otra vez cuando deje esto. ¿Ah, sí? Sí, yo puedo dejar... ¿Amenazas con volver? No, a mi amigo aquí no le puedo dejar solo, hombre. Bastante solo le he tenido año y pico y no puedo dejarle más tiempo solo. ¿Quién se merece más no solo de ti, de mucha gente? De más gente, sí. Claro sí, que sí. De más gente, y con el Fonte va a venir gente también a trabajar con Izquierda Unida. Hago propaganda Izquierda Unida. Ya, de paso, ¿no? De paso. Bueno, pues seguimos con el tema de elecciones y déjame eso para otro día, Consuelo. Pero si eso lo has sacado tú. Sí, yo, pero seguimos el tema de elecciones. Presentaron el día 3 la candidatura, ya le he dicho más o menos, porque los siete que estaban, que hablaban mucho de hacer candidaturas, no han sido capaces de hacerla. A las pruebas me remito. Han tenido que tener que tirar de presidente antiguo y de tesorero antiguo o secretario, no sé. Y otros dos más nuevos, lo demás no han sido capaz de hacer candidatura. Pero bueno, eso se verá el trabajo que hemos realizado estos 16 meses y el trabajo que pueden realizar ellos, se verá. Ojalá nos quedaran corto el trabajo que hubiéramos hecho la directiva anterior. Hablar de la directiva anterior, hablo el 90% de las veces, hablo de del tesorero, de la secretaria y del presidente, no hablo de los otros, porque los otros señores, tan solo una persona hizo un tema, que fue el tema de lo de las... el 28 de julio, creo que fue, el 28 o 29 de julio, que fue el cante flamenco y la presentación de nuestro coro que se presentó aquel día. Es la única de los que han trabajado en la directiva, los demás, pocas cosas y mal hecha, los demás. Y después se atreven a decir que el presidente es una persona que, vamos, no sé si más o menos decir que incompetencia, no sé qué. Ahora leeré lo que es la incompetencia para mí.
Para mí la incompetencia, por ejemplo, es lo que hemos hecho en el 2012. El día 5 de enero empezamos con las migas y baile y orquesta que preparamos el Día de los Reyes. En febrero hicimos un baile, regalamos los pestiños. Y también una de las cosas que tengo apuntada aquí es que teníamos la patrona nuestra allí en Huerta. Las mujeres querían una foto grande de la Virgen para ponerla allí y nos la hicieron Cosme, y precisamente hago propaganda porque nos cobraron ni la mitad. Uh-huh. Pues más o menos un regalo que nos hicieron. Después en marzo hicimos una excursión al Casar de Cáceres, en mayo hicimos una excursión a Jerte y también a Santa Rita, en junio hicimos la comida de convivencia, un baile con orquesta y también hicimos un frite de una cabra de esta borra que nos donó Juan Martín. En julio le hicimos la excursión a Valencia de Alcántara, presentamos el coro del centro de mayores y hicimos el cante flamenco, que es lo que he hablado yo, que hubo una persona, uno dentro de la directiva, que se encargó de hacer esto. Por sí. Lo menos nos quitaron de el medio. Ese tema a los tres de la directiva, que es lo que hablo. En agosto, pues tuvimos la gran suerte de traer a mi amigo Andrés Trapiello, premio Nadal, premio Lara, y también hicimos un homenaje aprovechando a doña Isabel Alvarado, una uh-huh. de Huerta, que ya sacó en un libro, Noche de los Cuatro Caminos, salió Isabel Alvarado. Las cosas que hacía esta mujer por todo el mundo, es decir, por la gente humilde, que es lo que más vale en la vida. Cuando trabajas con gente humilde, es lo que más vale. Pues sí. Después, en septiembre, yo aquí ya estuve ya un poco chungo, estuve un poco malo, como sabe todos mis amigos y muchísima gente, porque sí. tengo un cáncer, pero está casi dominado, gracias a Dios. Gracias a Dios, dominado, sí. Pues sí, no hay más que verte. Más que tengo una suerte enorme, porque de muy poquitos casos de eso, según el médico, salen para adelante. Y él está reduciendo a una velocidad increíble y es fácil de que en las próximas ya esté perfectamente. Eso esperamos, ¿no? Todos, eso desde yo luego. Yo espero también. Aquel día tengo que agradecer muchísimo porque fueron a cantar la coral de Santa María. Yo no sé si la conoces tú o no. Un poco. Pero si la conoces un poquito, y doy las gracias desde aquí porque muchísimas canciones de las que cantaron me las dedicaron. Que sí. Mi enfermedad fuera lo más rápida posible. Que con, fuera con mucho gusto. De mejoría. Lo hicimos con mucho gusto. Y lógicamente de aquí agradezco mucho porque me lo dijeron la gente, que si yo tenía algo con ustedes, porque la cantidad de veces yo dije que no, que tengo amistades nada más. Tengo amistad dentro de la coral, pues prácticamente con todas las pues personas sí, que, así es. Que componéis, ¿no? Que lo y hubiéramos hecho por otro sí. cualquiera igual, ¿eh? O sea, vale, que las cosas que vale. queden claras. Pero bueno, a ti te queremos mucho, eso, sí. Tú lo sabes. Sí, bueno, el día de... también en septiembre se hizo el Día del Abuelo, Hijo y Nieto, y también tuvimos la gran suerte también de tener los coros rocieros de Cáceres, el amigo Marín, que no había forma de hacerle actuar en Huerta, en el club, no de la forma, porque había dicho al otro presidente que no. Me lo dijo eso en palabras suyas, y digo, mira, Merín, eso no tiene que ver, tú puedes decir, pero hemos jugado al fútbol, claro, las circunstancias amigos, son distintas, los tiempos, amigos, a lo mejor, los tiempos cambian, y gracias ahí, pues yo busqué una cuña de personas para que metiera la cuña, que fueron a mi amigo Antonio Moreno y a su señora Tere Fernández, que son parientes y fueron los primeros que me echaron la mano y le convencieron. Es decir, uh-huh. que no le convencí yo totalmente como la gente se cree. Bueno, hubo dentro de la directiva aquí personas que se pusieron la medalla, que habían sido ellos los que la habían hecho. Los coros rocieros venían. ¿No? Esos son niñerías, Antonio. Niñerías, pues claro, porque es, vamos, yo no lo veo. Tan importante, hombre, son buenos que vengan cualquier persona, ¿no? Pues yo no me he puesto la medalla de traer a Andrés Trapiello, y yo estoy seguro, segurísimo, que estos señores no son capaces de traer un premio Nadal. Eso lo digo claramente, ojalá me equivocara. Ojalá, porque ojalá, lo suyo ojalá. Es que fuera pasando cuanta más gente relevante, pues ojalá. Mejor para todos. Yo desde aquí los desafío a la nueva directiva si son capaces de traer un premio Nadal. Vale, pues ahí está el reto, ahí encima el reto, de la mesa. Porque realmente ya, como se habla ya por Huerta, que ya el comentario, pues lógicamente, de lo que va a haber. ¿Ah, sí? Sí, yo ahí ya tenemos hecho varias apuestas de lo que va a haber, ¿no? De lo que van a traer. Otra cosa, mi forma de hacerlo.
De ahí también hicimos, en septiembre se hizo una excursión a Jaraí y tuvimos charlas informativas de la caixa estas que dan, sobre el tema de las abuelas en crisis, todo ese tema se ocurrió en septiembre. Yo en mediados de agosto y en septiembre estuve muy poco porque ya entregué los... Sí, porque ¿cuándo empezó el problema? El problema para mí, y pues tuve, fue el peor mes de toda mi vida que he tenido, el mes de septiembre fue chungo para mí, ¿no? Porque, vamos, decirte una enfermedad, gracias a Dios tuve a muchos amigos que me han ayudado muchísimo, mi familia sobre todo, sí, y creo que salió de ello, creo. Claro que sí. Antonio, pero ¿cuándo se rompieron definitivamente las cosas? ¿Y cuál fue ya la chispa? Que... Ya en mayo, date cuenta, estoy hablando en mayo hubo dos personas de la directiva que hablaron con el tesorero, como no le he traído por de milagro porque iba con la mujer, si no hubiera venido, te lo hubiera dicho precisamente, le propusieron ser el presidente a él, yo no sé qué motivo, y había hecho yo para proponer ya dentro de la directiva a otro presidente, que yo cuando salí mi primera intervención que hablé con todos, fue, y todas, claro, fue lógicamente decir, ¿alguien quiere ser presidente? Y yo estoy dispuesto a dejar a cualquiera que quiera ser presidente. Fue mi primer palabra que yo hablé en la directiva. Costa nasta, porque nosotros todos costaba nasta. Yo no sé lo que estos señores han inventado, que yo no lo dejaba votar, que yo estaba diciendo en contra de ellos que no, cuando no consta en acta nada. Están con fotocopias para cualquier socio que quiera verlo. Son cosas que se han ido hablando por detrás unos y otros. Exactamente. Y ahí empezó el tema ya. Y el tesorero dijo que él ni hablaba, vamos, estaría loco, primero que no. Él muy claramente me lo dijo y dice, vamos, yo lo dije que yo no estaba preparado para ser presidente, porque no tengo las amistades que tienes tú. Digo, bueno, pues yo tengo amistades, cada uno tiene sus amistades en la vida, ¿no? Bueno, ya en octubre ya que empecé ya a estar bastante mejor, hicimos la cucaña de la fiesta del Rosario. Hacemos una cucaña siempre, todos los años se ponía una paletilla para los críos y un jamón para las personas mayores, pero las personas mayores no subían a por ella, pero sí se juntaban unos pocos amigos que se le comía. El tesorero tomó una decisión que yo le aplaudí, decir que nada, que el jamón es para los críos y de los de, la, de los de después los socios, si querían un jamón, que le comprara y se le comiera. Y la aprobé 100%. El juego es el juego, claro. Sí, sí, yo la aprobé 100%. Vamos, totalmente de acuerdo. Cuando me lo dijo, digo, has hecho muy bien. Después ya en noviembre, ya en octubre entré, a último de octubre, cogí otra vez el timón. Hubo enfado por el vicepresidente, hubo enfado, según me han contado, que yo ni lo sabía, porque yo hablé con él. ¿Enfado por qué? Porque volviste. Porque volví. Bueno, sí, es que en muchos sitios cuando iban a hablar, lo primero que ponían era el cáncer del Fonta, que iba a durar poco. Vaya. Eso es lamentable escucharlo después que te lo digan por ahí personas. Pero es así, la vida es así, y crees que tienes amigos y a lo mejor no tienes a nadie, pero bueno, yo hasta ahora... mi carácter es así y para mí son todo el mundo amigos. En noviembre hicimos una excursión a Zarza la Granadilla, que se hizo la excursión, me hubiera gustado ir, pero estaba entonces, yo no estaba muy allá, aunque ya estaba dentro de cogí el cargo. Estabas recuperándote, Estaba recuperándome y no quise tampoco meter mucha caña, ¿no? Porque yo recuperé el cargo porque el médico me dijo que los análisis estaban perfectos, que podía hacer mi vida como estaba haciendo antes, por eso recuperé el cargo, si no, no hubiera entrado en el cargo. Lógicamente la enfermedad de una eso persona es lo primero. Está en lo primero. Bueno, yo llamé al vicepresidente diciendo, mira, porque estaba también, le habían operado del apéndice, digo, mira, tranquilo, no te preocupes por la recuperación tuya, tú tranquilo, vamos, por recuperación de ir al club cuando no podía andar, hablo de recuperación, no de esto, de enfermedad, nada, hablo de recuperación del de ir cargo, al club, del cargo. Exactamente. Y dije, digo, no, a su señora, porque él estaba en el servicio, digo, dile a esto, a tu marido, que ya he tomado yo el mando otra vez en el club, porque ya me encuentro bien. Y después ya en diciembre hicimos lo de la patrona, la comida de convivencia, el baile con orquesta, hicimos también una excursión a Montanche,
y después otra vez nos enganchamos a Merín. De aquí no escucha, si no le daría muchas gracias, porque se ha portado bastante bien al final, y también a mi amigo Antonio Moreno y a Tere Fernández, le dijimos que porque me habló algo de Franquete. Sí. Y le dije, bueno, pues echan un cable. Yo volví otra vez donde estaba el timón fuerte, donde podía sacar. Y efectivamente, vino Franquete, Franquete no nos costó nada. Nada. Una persona que nada, colabora mucho nada, con todo el mundo, sí. Le cogió el amigo Merín, le trajo, y su señora y eso, y le trajeron a él y tomaron un café, como tomó un café y estuvo allí. Por cierto, fenómeno, es un tío fenómeno. Muy, ¿no?, divertido. Sí, sí. Y es el tema, si esto es incompetencia, venga Dios y lo vea. Uh-huh. Eso tú has enumerado mes por mes, que casi todos los meses ha habido algo, sí, porque sí, quieres dejar constancia, sí, sí, de que tú has, has seguido haciendo, uh-huh, que el club funcione, pues como al menos como funcionaba, sí, antes. Sí, sí. ¿Y qué es lo que te ha hecho decidir que no vuelves a presentarte? No, lógicamente ya no. Ya mi familia se ha llevado un disgusto increíble y es lógico, y a nada. La firme decisión. Firme decisión. Sí, más ya no puedo presentarme, ya está cerrada. Y Antonio, sí, ¿seguirás yendo por el club o sí, tampoco? Hombre. Sí, vamos. Yo lógicamente, muchos me han dicho que cuando nos borramos, para borrarse ellos, porque esto sería un efecto dominó, iban a perder, claro, mucho, y yo he dicho que no voy a borrarme. No porque no tenga ganas de borrarme, decir, señoras, hasta luego, e irme, pero yo sé que a hacer un efecto dominó, empezar ya a borrarme, y el secretario, el tesorero... Sí, crear mal ambiente, ya, sí. Y tal, y quitar 40 o 50 personas, borrarse del club, pues no es, yo no lo veo normal, pero claro, bueno. Lo que quiero resaltar es que en el año hemos hecho 5 cosas nuevas que no han venido nunca, porque a lo mejor puede ser que un año pues venga y diga, oh, que nosotros hemos hecho más cosas, sí, pero hablo que hemos venido 5 cosas nuevas que no han llegado, que no habían participado nunca dentro del club. Uh-huh. ¿Eh? Como fueron el coro del centro nuestro, claro, es lógico, es nuevo, porque empezó, fue la primera actuación. Lo de la coral Coro Rotiero y la coral de Santa María, que también era nueva, que nunca habían actuado, y Franquete, que nunca había actuado, y como no, mi amigo Trapillo. Y Andrés Trapillo, sí. Esas fueron las cosas, las 5 nuevas que, cosas nuevas, que sí, se hicieron dentro del club, porque el cante flamenco se hace siempre, y el día del abuelo, el hijo, sí, y el nieto está, se hace está siempre. Está establecido, sí. Y espero que no se quiten, pero bueno, lógicamente lo que haga la nueva directiva, para mí encantado. No nos queda mucho tiempo hoy, nos has prometido, sí, venir y desmenuzar, sí, todavía más, sí, este tema, sí, pero Antonio, ¿qué te queda? ¿Con qué dolor te vas? Bueno, yo dolor porque tengo, siempre he luchado por una escuela de oficio aquí, ahí en Huerta, he luchado siempre, lógicamente, si hubiera sido aquí en Trujillo, y es fácil, puede ser muy fácil que vaya a otro pueblo a hacerla. Es lamentable. ¿Tienes conversaciones, sí, con algún, sí, pueblo ya? Sí, pero no puedo decir nada. Sí, sí. No, sí, es fácil. Bueno. Es fácil porque empezamos, la escuela de oficio la quiero empezar yo personalmente, porque quiero hacer la fontanería de ayer y la fontanería de hoy. Es decir, desde que se trabajaba el plomo, que ya por desgracia, bueno, ya es realmente, como está, dicen, está prohibido, los nuevos, ¿no? Los nuevos fontaneros, nada, eso es mentira. Los nuevos fontaneros, como no saben trabajarlo, porque no lo han hecho nunca, pues lógicamente dice que eso está prohibido, pero nada. El plomo en desagüe tú lo puedes hacer perfectamente cuando sea. El plomo, hay veces que en sitios, en Mérida, estamos cansados de escuchar que aparecen trozos de plomo, aparecen plomo en el tema de los romanos, porque el plomo está desde los romanos. Desde tiempo inmemorial. Y yo quería hacer que no se olvidara el trabajo del plomo como se hacía antiguamente. Pues sí. ¿Eh? Y ahí quedamos muy poquitos fontaneros que sepamos trabajar el plomo. Bueno, ¿cómo crees que van a quedar las elecciones de la próxima, del próximo domingo? Evidentemente, sí, sí, solo se presenta una candidatura, y es lógico que va a salir esa candidatura. Sí, sí, sí. Pero, ¿crees que por una mayoría aplastante? Sí, 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 es lógico, porque normalmente, espero, vamos, mayoría aplastante no lo sé. Ellos se han basado estos señores porque hicieron una... Bueno,
hicieron unas elecciones ellos y claro, era muy fácil de llegar a entrar. Yo me recordaba antiguamente cuando iban las personas mayores que iban con el bocadillo en la puerta del autobús y le daban el bocadillo para ir a ver a algunos políticos, ¿eh? Eso me parecía porque daban para cargarse al presidente en la entrada, cuidadito de la puerta, no eso. Que hubo amigos, dos personas amigas mías me dijeron, oye, que una cosa es decir, sí, nos vamos a cargar al presidente, otra cosa yo quiero no cargar al presidente, quiero que siga. De aquí le agradezco a Antonio, se llama como yo, porque él dijo que entre todos no me llegaba ni a descartar entre todos los que quedaban. Pero bueno, eso gracias, Antonio. Bueno, esas asperezas tenéis que acabar limándolas, Antonio. Sin duda alguna será así. Y esto realmente hoy quería hacerlo más que por cima. No obstante, se me acaba una cosita atrás. Que no, también, pues venga, dilo todo ya. También, no, es el tema de lo que hemos hecho en el año, porque también las mujeres, la Asociación de Mujeres, también hace sus labores allí en el club. Tenemos cedido dos habitaciones. Sí. Y un refajo, mandiles, deshilado, bolillo. En fin. Después, como no, también una habitación usa nuestro coro para ensayar. Todo lleno de actividad, que es de lo que se trata, precisamente. Sí, vamos, hay muchas cosas que tenía uno previsto, pero bueno, ya lo hablamos en la próxima. Venga, pues una vez que pasen las elecciones, se constituya la nueva junta directiva, que desde aquí también decir que yo les he hecho una invitación a que vinieran si querían antes de las elecciones, y han considerado más oportuno que sea una vez que ya hayan pasado, pero que eso que quede claro, que nosotros nuestros micrófonos se los abrimos a unos y a otros sin ningún problema. Y bueno, por último, ¿algo, Antonio? Sí, las elecciones son el domingo, que estamos hablando de elecciones, creo que nos hemos dicho el día, el domingo de 6 a 8 de la tarde, 17. Hacemos las votaciones. Eso es. Al día siguiente se pondrán en anuncio, el tablón de anuncio del centro, la actual votación, así como la lista de directiva nueva. Muy bien. Es decir que, y yo espero que vaya a votar la mayor gente posible y ya está. Y ahí habrá votación de la candidatura y votación, si no están de acuerdo, pues votación en blanco. Ahí también. Pero vamos, yo aconsejo a todo el mundo que vote la candidatura y ya está. Y tú también, ¿no? Yo sí, yo también. ¿Vas a votar a favor? Sí, digamos, es normal porque el apoyo es indispensable para que eso funcione. Eso desde luego es cierto. Pues, Antonio, tomes la decisión que tomes de ahora en adelante. Nosotros, tus razones tendrás, por supuesto. Te deseamos que tengas mucha suerte en lo personal y en cualquier proyecto que inicies. Gracias. Muchas gracias.